Y allí empezaba la jugada Almeida en el partido frente a Central. Amato que se devolvía. ¿Y esto bueno, qué fue? La primera de las jugadas en discusión. ¿Lo sacan con el brazo Almeida o no lo sacan con el brazo? El mismo Almeida está tapando el plano de la cámara. Aquí estaba Da Silva, el que viene Vitamina Sánchez, Cardetti que avisa. Lo que ya estaba marcando una característica en el partido, ¿no? Las deficiencias defensivas de los dos. Vitamina que empezaba, Kraft que seguía, Palma que se lo come. El partido estaba 0-0. Allí va, otra vez, la pelota impulsada hacia adentro, Palma que llega de frente, no la puede tomar bien. Y esta es a favor de River. Allí está Crespo, Carbonari llega sobre la línea salvando Central. Es que Crespo tiene que abrirse mucho para dejar al arquero en el camino y entonces pierde posibilidad. Vitamina, Gordillo el zurdo y Burgos que salva ahora a River. La pierna izquierda de Burgos, que sale y se queda tranquilo frente a quien va a rematar, allí evita la caída de la bala. Y esta es para River, el que la empieza es Almeida, el que no podía era Palma. Intenta otra vez Crespo. El derechazo y Abbondanzieri, que salva ahora a Central. Cuando se suponía que iba a cruzar la pelota, el delantero de River elige el palo más cercano. Y ahora imágenes del segundo tiempo, el centro es de Amato. Abbondanzieri. Una pelota que se va cerrando y Abbondanzieri hace lo lógico, toca por arriba. Y ahora vendrá otra de las jugadas polémicas. El que empieza es Ordóñez, Da Silva, viene Cardetti. Estaban marcando Rivarola y Celso Ayala. Hasta ahora todo está bien, parece una exageración de Cardetti, pero observemos la pierna derecha de Rivarola, ¿no? Ahí, cuando la levanta. Otra más, arranca el uruguayo Cedrés. Ahí está. Fue penal, no fue penal. Esa la vamos a ver después, ¿eh? La pelota estaba adentro, el jugador estaba adentro, ambos estaban afuera. La pelota está adentro, me parece que el jugador también, y que era penal. El centro es de Da Silva, Palacio que la peina. Cardetti, zurdazo, 1-0. Una muy buena jugada de Da Silva para habilitar a Cardetti. Lo deja solo, le queda mal la pelota. Sin embargo, se las compone como para sacar el zurdazo después de buscar una mejor posición y poner el balón sobre la derecha de Burgos y bien abajo. Allí está, se le había quedado, va enganchando, va girando. Se da vuelta Gómez que sale a marcar y gol de Cardetti. Allí Cedrés que estaba apurando con Ortega. Cedrés que volvía a Mato, a Abbondanzieri. Y ya la pelota se había ido. Abbondanzieri. Celso Ayala. Viene Vitamina Sánchez. Dásela a Cardetti que es el segundo. Este era un momento especial. River había hecho modificaciones en su defensa. Queda solo Cardetti allá en el fondo, nadie lo toma, nadie llega, nadie lo observa. Cabezazo hacia abajo y gol. Central le estaba ganando a River por 2-0. Allí está Cedrés, se viene Ramón Ismael Medina Bello. Graf que llegaba justo, Abbondanzieri que salva el descuento. Es que no se sabe bien cómo le pegó Medina Bello esa pelota, ¿no? Este es el zurdo Gordillo. La infracción es de Juan Gómez, que va a ser expulsado y a partir de este momento se queda con 10 jugadores River. Una infracción como tantas, estaba amonestado, lo amonestaron por esta. Y llegará el gol del descuento. Empezaba Almeida, Cedrés, la pedía Ortega. Allí está Ortega, la pelota que rebota en Medina Bello. El partido estaba Central 2, River 1. Ortega quería apurar en la salida. Ya no tenía mucho tiempo River.
Ortega con zurda pone la pelota sobre el palo derecho del arquero. Allí está Ortega, por allí viene Cedrés, Amondanzieri, otra vez intenta Cedrés y después la saca Graf. Y la vamos a ver de nuevo, porque el arquero llega primero a la pelota o le cruza el cuerpo a Cedrés antes de llegar a la pelota. Cedrés que va a quedar mano a mano a Amondanzieri, que está pasando por un muy buen momento, tapa en primera instancia, no llega a la pelota, llega primero a Cedrés, después a la pelota. Quedó golpeado el arquero. Allí estaba Rivarola, Busto Montoya, atención a esta jugada, allí va Burgos. ¿Por qué? Opa. La impotencia y naturalmente la expulsión. Cedrés fue al arco, no entró en River. Y Goitia terminaba el partido y no había tocado la pelota a Cedrés.